artista consagrado, el amigo de verdad. Se fue con tranquilidad a iniciar su nueva vida, porque entregó sin medida sus carismas entre nos. Por eso hoy vive con Dios, su misión ya fue cumplida. Al recibir el bautismo se aupan nuestros corazones, porque carismas o dones recibimos de Dios mismo. Y Efraín, sin egoísmo, aquí en su patria querida, como tarea concebida, por doquier los repartió, y hoy al cielo se marchó, su misión ya fue cumplida. Excelente, Manny. Añoranzas borinqueñas. Manny y su grupo. Tres generaciones han cantado aquí hoy. ¿Qué le parece eso? Yo soy el menor. ¿Usted? ¿Y usted es qué? El menor de las tres generaciones, la pregunta, ¿no? Don Miguel, ábreme de este proyecto de grabación de Efraín Vidal. Este es un proyecto que ideamos. ¿Qué para acá, Manny? La idea surgió de Manny Trinidad, el discípulo avanzado de Efraín Vidal,
y nos lo tomamos como tarea de hacer una fundación que llamamos Efraín Vidal Maldonado, siempre en nuestra memoria. Y esta fundación va a hacer que los niños y niñas de Puerto Rico que no tengan los medios para aprender a tocar cuatro y guitarra y quieran hacerlo, la fundación pueda ayudar. Tú serás uno de los maestros, me imagino, ¿verdad, Mani? Si Dios lo permite, ahí vamos a estar, claro que sí. ¿Y ya tienen un programa implantado? ¿Están en el proceso? Pues estuvimos hace poco en el proceso de los términos legales, de inscribir la fundación y demás, en reuniones de la Junta, para entonces llevar a cabo un plan de acción, para entonces dejárselo saber a la gente, ya cuando la fundación esté funcionando activamente. Ustedes son del área este, ¿no? Bueno, nosotros somos de Caimito, somos de acá. ¿De acá? De Piedra, sí. ¿Y dónde los niños entonces van a los niños acercarse? Nosotros vamos a hacer esto y queremos llevarlo a todos. ¿Sabe por qué puse el huevo? Sí. Porque tengo en la mente a Joaquín Molière. Joaquín Molière, que también está aquí en el trabajo discográfico. Sí, lo ve, por eso también lo vi. Está aquí en el trabajo discográfico. Y nosotros queremos extender esto por todo Puerto Rico. Desde luego, vamos a comenzar en nuestra comunidad de Caimito, donde Efraín pasó con nosotros 25 años. Compartiendo tocando con también, nosotros, ¿verdad? Sí, con el grupo Añoranza Borinqueña, tuvo 25 años también, y también en Fajardo. Estamos esperanzados en poder comenzar ya, por lo menos con algunos niños, en el mes de octubre. No me equivoqué entonces, ahí. Estás ahí. Don Miguel, preséntenos a los miembros de Añoranza Borinqueña. Esta muchacha tocó una guitarra espectacular. Aidita, ¿verdad? Bueno, sí. Aidita, pues, Concepción en la guitarra. Manny Trinidad en el cuatro puertorriqueño. Excelente. Aidita Encarnación. De Fajardo en la guitarra. Sammy Vélez, cantante y guirista de Añoranza Borinqueña. Y lo vi tocando guitarra ahorita. También toca guitarra en sustituto ahí. Y Marcelino Villegas, también cantante, y bongocero, y el amigo Carlos Resto Quiñona, que está. Y la dama, que cantó ahorita con nosotros. Y doña Lourdes Cosme. Amigo, el conjunto típico puertorriqueño, cuatro, guitarra, bien tocada con sus bajos, güiro y bongó. Vamos a dejarlos a ellos, haciendo un poquito a ustedes, para que hagan otra...